clases. Con permiso. Hola. ¿Cómo estás? ¿Nos ponemos una? Sin flash, sin flash. A la niña en medio, ¿no? A ver. A la niña en medio, ¿no? Sí. Si una campaña va bien, tiene que culminar con algo más positivo, que es levantar la copa. Entonces, el objetivo final está muy claro, creo que es levantar la copa, porque por ahí el esfuerzo que se hizo, si no la levantás, no sirve de mucho, porque acá hay un equipo con mentalidad ganadora, una mentalidad en la cual, si no se llega al objetivo final, todos vamos a irnos con bronca y es lo que no queremos. Y hoy en punto de la 1:45 de la tarde dará inicio a la primera semifinal de la Champions League entre el Inter de Milán y el actual campeón es Barcelona. Josep Guardiola, técnico del Barça, ofreció un encendido discurso de halagos hacia el Inter de Milán, al que calificó como un equipo maravilloso y se mostró sorprendido por sus diferentes formas de jugar. Y con la intención de mantenerse en la cima de la zona norte, los sultanes de Monterrey regresan al Palacio Sultán para abrir serie de tres juegos ante los acereros de Monclova. Para el primero de la serie dará inicio a las 7:30 de la noche. Están anunciados los lanzadores Sergio Mora por la novela Regiomontana y Juan Antonio Peña por la escuadra Coahuilense. Y la golfista tapatía Lorena Ochoa anunciará el próximo viernes su retiro indefinido del deporte profesional, pues quiere dedicar todo su tiempo y esfuerzo a su vida de casada. La tapatía, considerada la mejor golfista del mundo, quiere pasar más tiempo con su esposo Andrés Conesa, director de Aeroméxico, con quien se casó el pasado 4 de diciembre. Y como les mencionaba, los sultanes de Monterrey, por supuesto, tendrán partidos esta semana, va a ser martes, miércoles y jueves. Pero por supuesto tengo boletos para ustedes para el día de hoy. Son 10 pases dobles para ustedes. Si quieren asistir el día de hoy en punto de las 7:30 de la noche, simplemente marquen los teléfonos del telediario 88-8066-88 y cualquiera de estos 10 pases dobles puede ser para ustedes. No se vayan porque tenemos una invitación muy especial. Número 4, 3, 2, 1. Bueno, y como les decía, tenemos una invitación muy especial
Y es que es para el próximo domingo porque tenemos, por supuesto, carreras en el cuarto de milla. Y me dijeron que era muy especial porque también vamos a tener unos niños también manejando. ¿O cómo va a estar la onda? Claro que sí, Carolina. Bueno, pues muy buenas tardes. Nosotros estamos aquí porque queremos invitarlos el próximo domingo 25 de abril porque va a ser la tercera etapa del campeonato divisional de arrancones. Así que va a estar sensacional. Es a partir de las 12 del día. Vamos a tener más de 150 autos en competencia donde corren más de 280 kilómetros.